En este vídeo os voy a enseñar el funcionamiento de las neuronas con Python, redes neuronales con Python. Son simples, ¿vale? Esto no lo podemos aplicar mucho a la vida real, más que nada es para saber más o menos cómo funcionan las redes artificiales neuronales. Y bueno, tenemos la parte de los datos de entrada, que es con la información con la que aprende la red neuronal, que sería esta, que en una neurona artificial podría equivaler a esta parte. Por ejemplo, aquí tenemos horas de sueño, horas de estudio. Y aquí tenemos horas de estudio y horas de descanso. Vamos a hacer un sistema de puntuación para intentar predecir puntuaciones de horas de descanso y de sueño. La primera parte sea la información con la que va a estudiar. La segunda parte serían los cálculos matemáticos que se utilizan, los métodos, clases y demás que va a utilizar. Que generalmente las redes neuronales simples tenemos, las que, bueno, los ejemplos para aprender, tenemos sigmoid y backpropagation. Si queréis entrar en la parte más técnica, por así decirlo, y estudiarlo, pues buscáis en Google backpropagation y aquí tenéis que, por ejemplo, lo explica bien, propagación hacia atrás en Wikipedia. Os explica todo. Y también sigmoid. Podéis buscar sigmoid y os va a explicar también de qué trata todo este proceso. Eso sería la segunda parte, que sería, podría ser esta, por así decirlo, en la que se hacen los cálculos, se vuelve hacia atrás, tal cual, ok. Y ahora nosotros sabemos que estudiando 3 horas y durmiendo 5 horas, por ejemplo, sacamos un 5 en el examen, pero queremos saber un nuevo dato que aquí no está puesto. No veo bien el teclado. Aquí. Aquí tenemos otro ejemplo de una red neuronal en una tabla. Esos son los datos que nosotros les hemos dado para de entrenamiento. Que es 0, 0, 1 es igual a 0, que puede ser sí, o girar a izquierda si fuera un robot. 1, 1, 1, 1 es igual a 1, que podría ser a lo mejor girar a la derecha. Y en cambio, si metemos un nuevo dato que no ha sido entrenado, en base a la inteligencia artificial que hemos creado, a esa red neuronal, ¿qué nos daría nuestro programa? En base a lo que él ha aprendido, ¿vale? Ok, entonces el nuevo dato sería esta parte, la predicción. Y vamos a ver qué tal. Entonces, antes vamos a resumir un poco el código. Aquí metemos los datos de entrenamiento, aquí los datos que queremos entrenar. Aquí están los cálculos para todos los procesos que he enseñado antes, que están en Wikipedia y demás, y que podéis mirar. Aquí es muy importante las veces que se va a entrenar. En los algoritmos de entrenamiento te puedes pasar y que salga mal por pasarte mucho, o al revés, que no entrenes demasiado. Y también se guardan los datos de entrenamiento aquí. Y bueno, voy a ejecutar una prueba. Se entrena 1000 veces y vamos a hacer qué nota sacaría, o bueno, qué puntuación, por así decirlo, qué puntuación de rendimiento sacaría. Si estudio 1 hora y duermo 4 horas. Voy a sacar dos predicciones, por así decirlo. Ahora mismo está entrenando la neurona y nos ha dado 0,82, que podía ser 82. Y ahora lo voy a ejecutar otra vez. Que me ha dado ahora 0,87.
voy a posponer como 87. Ahora voy a poner cuál sería mi rendimiento, mi puntuación de rendimiento, podemos decir score, así en inglés, ¿vale? Si yo estudiara 3 horas y durmiera 7,5. O estudiara 4 y durmiera 8. Una puntuación de 89. Y otra vez 89. Como podéis ver, el sistema de puntuación ha sido más alto. Puede que sean comas o muy pocos decimales la diferencia, pero de eso trata la red neuronal, de que el matemático programador sepa poner bien estos datos, entrenarlo bien y también saber cuántas veces debe de entrenarlo, ¿vale? Aquí está la dificultad también, no solo en hacer el programa. Eso es un ejemplo de cómo funciona una red neuronal. Voy a poner el código al final del vídeo. Sin embargo, antes de todo, quiero enseñaros una cosa. Mucha gente me hace preguntas para exámenes de Python, de proyectos, de cosas que no sabe porque saben que yo sé programar, o que lo intento por lo menos. Y entonces, pues, he creado una cosa. Es la web esta, quiero que entréis aquí, inteligencia-artificial.dev. Y aquí tenéis un foro donde la gente que estéis en exámenes, tengáis deberes si no sabéis hacerlos y demás, pues me hagáis las preguntas aquí. Como veis, hay mucha gente que ya se ha presentado. También me gusta que os presentéis. Bueno, aquí no es. Es aquí en presentaciones, hay mucha gente que se ha presentado. ¿Veis? Un montón de presentaciones. Duda que estamos resolviendo en el foro. Sobre todo yo estoy respondiendo a todo el mundo y eso es para que no me hable todo el mundo a la vez por Facebook, ¿vale? Me gusta que me agreguéis, pero a la hora de hacer preguntas, pues prefiero que me hagáis aquí las preguntas y como veis aquí se están respondiendo. También tenéis códigos de inteligencia artificial para aprender y demás, para ir copiando y aprendiendo y aplicando y modificando. Y ahora, los que queráis el código de esta red neuronal, lo voy a publicar. Para descargar el código, ponéis en Google créditosrápidos.cas, lo voy a subir a esta página, y vais al apartado de formación. Aquí, ¿vale? Créditosrápidos.cas y vais a formación. Después vais Créditosrápidos.cas, formación, recursos y códigos, ¿vale? Después vais a recursos y códigos y en el recurso número 20, pondré aquí número 20, lo añadiré ahora dentro de nada, pondré el código de esta neurona artificial, ¿vale? Y eso, vamos a resumir un poco también lo que hemos hecho. Hemos metido datos de entrenamiento, se han aplicado esos cálculos matemáticos, por así decirlo, con estas clases, se ha hecho un entrenamiento un determinado número de veces y después con llamando a nn.predict hemos hecho la predicción que nosotros pusimos aquí que queríamos predecir. Los que queráis acceder a formación en inteligencia artificial más avanzada, que queráis estudiar más, os recomiendo que entréis a la página de inteligencia-artificial.dev, donde tenéis un montón de artículos, por ejemplo, algoritmos de aprendizaje automático, artículos de este sector, por así decirlo, y también tenéis el apartado de formación para los que ya quieran adquirir una formación más compleja.